Bueno, kaixo, egun on guztioi, ongi etorri, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, gaurko prentxaurrekoa ezohikoa da, ikusten duzue, bozera maila ez dagoela, Imanol Lasa ez dago gaur diputazioan, eta beraz, bueno, gaurko gobernu kontseiluko erabakien berri, ba, Maite Peña diputatuak eta Neronek emango ditugu. Eta, bueno, gero bai esaten dizuet, egingo ditugula pixkat gai guztien azalpenak, eta azalpenak bukatu ondoren, irekiko dugu ja galde erantzunetako txanda. Bueno. Buenos días a todos, gracias por venir y como decía, hoy es una rueda de prensa típica porque bueno, no se encuentra aquí Imanol Lasa, el portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y hoy bueno, daremos cuenta de las decisiones de consejo por la diputada Maite Peña y yo misma. Bueno, pasando a una de las decisiones que yo creo que tiene mucha importancia, hoy hemos aprobado lo que es la licitación de la DEBA Mutriku, de la obra de DEBA Mutriku. Recordaréis que ya hace unos meses planteamos el proyecto el diputado general y yo misma. Y bueno, entonces dijimos que la licitación se iba a hacer en este mismo año y la adjudicación también. La verdad es que se ha retrasado un poco por la tramitación de la Dirección de Costas del Estado, que ya dijimos que bueno, a veces solía extenderse un poco en el tiempo, pero bueno, ya hemos recibido todos los informes y está todo de acuerdo, y hoy en el Consejo de Diputados lo que hemos aprobado es pues lo que es el proyecto, el propio proyecto, que además el proyecto ha sufrido algunas modificaciones, yo diría algunas mejoras, como bueno, el bidegorri se ha ampliado en algunos metros, como sabréis, y luego también hemos puesto una iluminación controlada para que no cause una iluminación, una contaminación lumínica, pero tendrá una iluminación que, bueno, yo creo que redundará en la seguridad de los viandantes. Hau da, legealdi honetako proiektu garrantzitsuenetako bat, inbertsio garrantzitsuenetako bat, 12 milioi eurotako lizitazioa da, eta obrak iraungo dute 16 hilabetetan. Guk lizitazioa ba, oraintxe martxan jarriko dugu, eta aurre ikusten dugu ba, urte bukaerarako gutxi gora bera, ja adjudikazioa edukitzea, eta hortik aurrera ba, laizter lehenbailen obrekin astea. Bai mutrikuarrek askotan aldarrikatu duten kontu bada, eta gaina merezitakoa, ez? Mutriku nahiko aldenduta gelditzen da, eta Gipuzkoarekiko daukan bide bakarra hau da. Urtetan izan dugu Mutriku Sasiola errepidearen kontua atzera eta aurrera, eta bueno, nik uste dut ja legealdi honetan horri bukaera ematen diogu, eta mutrikuarrei soluzio bat, irtenbide bat ematen diegu. Esan bezala, 12 milioi 300 mila euro dira, eta batez ere bi helburu dauzka errepide honen konponketak. Batetik segurtasuna, bide segurtasuna bermatzea. Kontutan hartu behar dugu gaur egun badaudela zona batzuk bi kamioi edo bi ibilgailu handi ezin direla gurutzatu, eta hor bermatuko dugu bide segurtasuna zabalduz, zenbait lekutan zabalduz. Eta baita ere, ipitxarri eta alkoholeako aktuazioak izango dira garrantzitsuenak, ipitxarriko kurban hor tunel bat egingo dugu gainera. Beraz, ba, kurbak eta trazadoa bera askoz bueno, suabeagoa izango da, esan bezala plataforma zabaldu egingo da zenbait lekutan, eta baita ere, bueno, talud batzuk geoteknia aldetik ba, nahiko justu dabiltzanak hoiek ere egonkortu egingo ditugu errepide honetako obraren bitartez. Gainera, bueno, ba, bai esan beharra daukat mutrikuarrek eta errepide hori erabiltzen dutenek pazientzi pixka bat eduki beharko dutela, ze hilabete batzutan erabat itxi beharko dugu errepide hori, ba, bueno, hortunelak egiteko eta beste zenbait eusteko obrak
egiteko ba erabat itxi beharra daukagulako segurtasunagatik eta bide eta bueno tarte horretan kalbario gainetik pasa beharko dute denek. Horre badago auzo bat Laranga auzoa hor badaude zenbait etxe eta bar eta bide alternatiboak egingo zaizkie, batzuk ja eginda daude, baina beste batzuk egingo zaizkie, denek izango dute irtera eta sarrera, ala ere, batzuk, bueno, ba, arazo gehiagokin, luzatu egingo direlako ibilbide batzuk, baina ez dago beste remediorik horrelako obra bat, trafikoa irekita daukan obra bat egiterakoan, ez? Como decía, bueno, los objetivos principales de esta obra, de esta carretera, son, por una parte, la seguridad vial, la conectividad y la seguridad vial de, la propia, de los propios usuarios. Tenemos que tener en cuenta que la plataforma en algunos sitios es muy un poco estrecha y no da para que se crucen dos camiones, dos vehículos pesados. Esto va a ser una diferencia, yo creo que van a notar mucho, sobre todo pues todos los armadores de Ondarroa y Mutriku que traen todo el pescado por esta carretera y van hacia el estado por esta carretera y conectan con la autopista P8. Por una parte, como decía, la seguridad vial y la conectividad va a mejorar y por otra parte, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía. Que bueno, sabéis que este proyecto comprende un paseo peatonal en voladizo, que bueno, es lo que nos ha complicado un poco la tramitación con costas, pero yo creo que ha merecido la pena y bueno, va a quedar, el proyecto va a quedar bonito y además los usuarios, los viandantes van a poder disfrutar pues, de la costa, de las vistas, pues haciendo un paseo yo creo que bueno, merecido, ¿no? Quería simplemente terminar diciendo que los usuarios y los mutricuarras, todos los usuarios de la carretera, van a tener que tener un poco de paciencia durante unos meses, porque durante algunos meses, todavía no sabemos cuántos meses, eso cuando se plantee la obra, cuando se haga la adjudicación, va a haber un corte total de la carretera. Hay que tener en cuenta que tenemos que hacer obras de sostenimiento de laderas y también hay que hacer unos túneles, voladuras y demás. Y para garantizar la seguridad no hay más remedio que cerrar durante algunos meses y la alternativa será por el calvario, salvo los camiones, evidentemente, que los camiones van a tener que ir hacia Vizcaya, no van a poder pasar por el calvario. Las obras, ya hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno lo que es la licitación, el propio proyecto y la licitación, y estarán adjudicadas, prevemos que para finales de año aproximadamente. Eta bueno, ba, honen inguruan besterik ez, Maite Peña diputatuari pasako dut hitza, eta esan bezala gero galde erantzunetan erantzungo dugu. Bai, mila esker. Aintzane egun guztioi ba bueno Oiarbide Andreak esan duen bezala hainbat neurri hartu ditugu gaurko kontseiluan eta hain zuzen ere gobernu kontseiluak ontzat eman du dementzia alkoholikoen unitate berria zabaltzea Arrasateko San Juan de Dios ospitalean 15 plaza eskainita bihartik aurrera martxan egongo den foru baliabide berri hori gisa horretako lehena da Gipuzkoan eta urtean 285.000 euroko kostua izango du. Unitate berria San Juan de Dios ospitale gune horretarako unitate psikogeriatrikoan dago. Banakako gelak egongo dira 7 eta gainontzekoak bikoitzako gelak izango dira eta unitate horretako erabiltzaileen profila honakoa da. Bakarrik dauden pertsonak bere bizitzan hainbat diagnostiko izan dituzte, esaterako droga menpekotasuna, alkoholismoa, ludopatia, buruko nahasmenduak eta portaera asozialak, ez?
Hoy, como decía, hemos aprobado dentro del Consejo de Gobierno la apertura de dos nuevas unidades. Estas aperturas se enmarcan dentro de la línea de trabajo que tenemos, por una parte, hacer frente al reto del envejecimiento de la población y, por otra, conseguir tener un territorio lo más inclusivo posible, donde la comunidad juega un papel muy importante. Se ha aprobado hoy abrir una nueva unidad en San Juan de Dios, en Arrasate, una unidad de demencias alcohólicas, y el coste anual será de 295.000 euros. Son 15 plazas que a partir de mañana estarán en marcha, y en lo relativo al perfil de estas personas, son personas entre 50 y 75 años que han tenido muchos diagnósticos a lo largo de su vida: alcoholismos, drogodependencias, ludopatía, comportamientos asociales en la mayoría, y trastorno mental. Son personas que tienen, bueno, dificultades en sus relaciones sociales y convivenciales, y que no tienen un apoyo social amplio ni de vivienda, ¿no? ¿Por qué hemos decidido establecer esta unidad en San Juan de Dios? Fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la experiencia que tiene el equipo en la gestión de este tipo de perfiles complicados, y en segundo lugar, por el propio espacio, ¿no? Es un espacio adecuado, un espacio recogido de contención, pero que también facilita el deambular con normalidad y lo más vinculado posible a la comunidad. Como decía, con la apertura de esta nueva unidad damos un paso más en la atención integral a estas personas. Son personas que hasta ahora estaban atendidas en residencias de mayores y que generaban bastante distorsión en el funcionamiento de las mismas. Por lo tanto, os he comentado en más de una ocasión, tenemos un objetivo de ir generando nuevos recursos para que se adapten a los perfiles que se van detectando en la sociedad, a las nuevas necesidades, y por otro lado, pues ir adaptando los perfiles ya existentes. Hori alde batetik, eta bestetik erabaki dugu 10 plaza berri sortzea Amaran, berriz batean, desgaitasuna duten pertsonentzako. Irailaren 15tik aurrera zabalduko ditugu plaza hauek, eta beti ere gure helburua eutxita, ez? Hau da, desgaitasunerako eredu gipuzkoarra garatzen jarraitzea, eredu inklusibo bat, komunitateari garrantzi handia ematen diona, ez? Una nueva unidad en Amara, en Berriz 1, para personas que tienen discapacidad, que estará abierta a partir del 15 de septiembre, porque en la actualidad está ocupada por estancias temporales, y que, como decía, conseguimos también ese profundizar en el modelo que tenemos de tratamiento, ¿no?, de atención a las personas que tienen diversidad funcional en Guipúzcoa, con esa vinculación a la comunidad. Por eso entendíamos que, en Amara hay una vinculación muy fuerte a la comunidad y que estas personas van a estar ahí bien atendidas. Hori da, nire partetik erabaki duguna gaurko kontseiluan. Beraz, galdera antzunak nahi duzutenean. Ai, barkatu, gaizkik esan dut, Amara esan dut, eta ez da Amaran, Antigon Sei, alguna pregunta? Bainik, euskaraz zerdera zaintzan ere galdetu nahi nizuke, arkuak, ene bateko kamioentzat peajeak, hainbeste saltxa hor dun, diputazioa prestatzen ari diren aldaketa horiek, aurre hau da deno, zertan zehaztea alba da, beste alde batetik, tribunaletan nola daun gauza, zuek diputazioak errekurtsoa jarritzun, tramitea onartu da, no ez?
eta bueno, pixka bat aldaketa hauek ba tribunal, bueno, epaitegi gorenak Euskadiko epaitegiak emandako sententzia hori, ez dakit, saiesteko edo egindako modifikazioko te dien. Ez dakit. Hori euskeraz tarderaz. Vale. Bueno, bueno, nola zenbateraino zehaztuta dauden lanak, bueno, ba, ikusi duzue publikatu dugula foru arau proposamen bat. Beraz, hori informazio publikoan jarri dugu, informazio publikoa pasatzen denean alegazioak eta bar erantzungo ditugu, gobernu kontseiluan onartuko da, iraila hasieran eta batzar nagusietara pasako da, tramitazioa han egiteko, badakizue foru arauak batzar nagusietan onartzen direla. Beraz, guk proposamen bat egin dugu, baina oraindik falta da batzar nagusietako ibilbide osoa. Han eztabaidatu beharko da komisioan plenoetan eta erabaki hartu. Guk horrek ikusten dugu, ba, bueno, guzti horrek urte bukera, baino lehenago urte bukera inguru hortan bukatuko lukela tramitazio guzti horrek. En cuanto a la concreción de la propuesta de la Diputación sobre los peajes de la N1 y la A15, pues decir que hemos publicado, publicamos el viernes, bueno, con anterioridad ya publicamos en la página web la intención de elaborar una nueva norma foral y el viernes ya publicamos la propuesta de norma foral que la exponemos en información pública, luego se contestan las alegaciones y terminará ya aprobándose en Consejo de Gobierno. Y a principios de septiembre ya se remite a las Juntas Generales para que en las Juntas Generales hablen, bueno, preparemos, presentemos la norma y ya pase por comisión, termine en pleno y termine aprobándose aproximadamente, calculamos, que a finales de año. Tribunaletan nola dagoen kontua, bueno, ba, Euskadiko Auzitegi Gorenak onartu zuen prestatutzat eman zuen diputazioak aurkeztuko zuela rekursoa, elegitea, eta hori onartu zuen, da tramite, lehenengo tramitea, onartzerik ez onartzerik ere bazuen, baina onartu zuen, eta urrengo pausua da Tribunal Gorenean aurkeztea ja argumentazioa errekurso hori aurkezteko. Eta ordun Tribunal Gorenak erabaki behar du errekurso horrek hori aurkezteko ba bidea eman edo ez, hori ba mendikan ez dakit egun batzutara, ez dakit ziur 50 eguntzian gutxi gora bera laister izango da, Gero Auzitegi Gorenak ez dakigu noiz izango duen zeo zer, hor hilabete batzuk pasako dira, segurazki. En cuanto a la situación en los tribunales, nosotros seguimos con la intención de presentar el recurso y ya bueno, el siguiente paso que vamos a dar es presentar la argumentación para que el Tribunal Supremo admita o no admita el recurso y eso suponemos que tardará unos meses y a continuación, bueno, pues veremos qué recorrido judicial tiene, pero nosotros insistimos en que seguimos con la intención de continuar con el recurso porque creemos que el actual sistema no es discriminatorio y además así nos lo ha corroborado también la Unión Europea, la Comisión Europea. Euskadiko epaitegiko esaten duzu berak ateratako sententzia saiesteko egin ote dugun, bueno, guk hasieratik aztertu genuen kontua eta guk gauza guztien gainetik interes publikoa defendatu behar dugu. Hori argi daukagu. Interes publikoa da guretzat garrantzitsuena. Eta interes publiko hori defendatzeko ba, bermatu egin behar dugu, peajea. Gainera gogoratu behar dut, hau ez dela erabaki kapritxoso bat ez gobernu honena eta ez da ere ba, alderdi batena, baizik eta urtetan batzar nagusietan eztabaidatutako kontu bat eta erabakitako kontu bat dela. Eta bidesaria jartzea N batean hori danok defendatzen dugula.
Beraz, nik berriz ere esan nahi dut, hau ez dala desagertuko. Esan nahi dut, peajearekin aurrera egin behar dugu, eta hori bermatzeko guk ze egin dezakegu, zer dago gure eskutan. Bueno, ba, tribuneletako bidea ez dakigu nola joango dan, zenbat luzatu daiteken, Europara joango dan, ez dakigu. Baina bai guk egin dezakeguna da gure eskutan dagoen gauza bat eta hori da foru arau berri bat aurkeztea. Zergatik, ba, bueno, guk nahi dugu guzti hau alik eta azkarren bideratu, legealdi hontan alik eta lehenbailen bideratu, eta horretarako guk daukagun tresna foru arauak dira. Sententziari begira egin dugu, noski guk hasieratik esan dugun bezala sententzia respetatzen dugu, baina ez gatoz bat sententziarekin, baina ezin dugu ukatu hor dagoela. Eta nolabaiteko indefensio juridiko bat daukagu. Beraz, egiten duguna da sententziak azaltzen dituen zenbait batzuk konfusioak direla uste dugu eta azaltzen dituen zenbait konklusio horrei hori konpontzeko bidea ematen dugu. Nola, ba adibidez, demanda jarri zutenean, kamioilariek, etzegoen datu errealik, oraindik ez baizion abian sistema, baina gaur egun baditugu datu errealak eta gaina auditatuta daudenak. Eta datu erreal horiek ematen digute irakurketa bat, eta irakurketa horrekin, datu objektiboekin, tribunalak esandakoarekin ez dator bat. Ordu, bueno, baina guk egiten ditugu, aportatzen ditugu informazio horiek, eta horri begira, horiek gainditzeko, oztopoiek gainditzeari begira, aurkezten dugu foru araua. Beti ere, interes publikoa, interes orokorra, kontutan hartuta. En castellano, sobre la pregunta de si planteamos la norma foral para sortear de alguna manera la sentencia, pues yo quiero decir claramente que nosotros continuamos con el recurso porque creemos que no incurre en ningún tipo de discriminación. Siempre hemos dicho que respetamos la sentencia, pero que no la compartimos. Pero también, y además hemos estado trabajando con la Comisión Europea estos meses y también nos lo ratifican ellos. Pero no podemos obviar, desde luego, que en el tribunal, en los tribunales tenemos pues una sentencia. Y desde la responsabilidad institucional y defendiendo sobre todo el interés común, defendiendo el interés general, pues nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos que tenemos para darle continuidad y para garantizar el sistema. Que desde luego no es ningún capricho, no es un capricho de este gobierno ni de un partido político. Es una decisión que es fruto de un largo trabajo en juntas generales y unas conclusiones y además la necesidad del pago por uso para la financiación de las carreteras de este modelo, la defensa de este modelo es unánime en juntas generales. Entonces nosotros lo que hacemos es para garantizar esa continuidad del peaje en esta legislatura, además queremos terminar de encauzarlo esta legislatura, lo que hacemos es utilizar el instrumento que tenemos. El recorrido judicial pues no lo podemos saber, ¿no? Porque no sabemos si va a ir a Europa con una cuestión prejudicial, si va a acabar antes, si va a continuar, si va a durar 3 años, si va a durar 4 años. Ante esa incertidumbre, lo que nosotros hemos decidido ha sido utilizar el instrumento que tienen la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Juntas Generales. La Diputación lo que hace es proponer una norma foral, y una norma foral pues teniendo en cuenta las conclusiones de la sentencia, pero teniendo en cuenta que hay algunas conclusiones que no son ciertas o no son ajustadas a la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora ya tenemos datos reales del sistema. Antes no lo teníamos porque no estaba en marcha, no estaba en vigor el sistema cuando los transportistas interpusieron la demanda, pero ahora sí tenemos los datos. Y los datos no
revalidan lo que dice el tribunal. De todas formas, nosotros queremos garantizar con una nueva norma foral y mirando también a las conclusiones de la sentencia, queremos superar esas dificultades y confusiones con datos reales y bueno, introduciendo pequeños cambios que yo creo que van a, bueno, van a dejar claro que no hay ningún tipo de discriminación y que está bien planteado el sistema. Sí, a ver si me deja el calor que hace. Pero, esto, bueno, los cambios, básicamente, pues hay una confusión, creemos que sí se ha creado una confusión con el arco que instalamos en Irún. Si recordáis, actualmente, que se sigue cobrando el peaje, está en vigor el peaje, no se ha hecho firme la sentencia, hay un tramo que es el de Andoain, Astigarraga, que es el que detecta el arco de Irún. El arco de Irún no se cobra, o sea, no se pone para cobrar un tramo desde Irún, sino lo que detecta es Astigarraga-Andoain. ¿Por qué está en Irún? Por razones técnicas que tienen que estar en sintonía con el sistema de la autopista, de la AP8, el sistema cerrado. Este es un sistema abierto, el free flow, y el sistema cerrado es el de la autopista AP8, AP1, que conocemos de toda la vida. Por eso está en Irún ese arco, ¿no? Por cuestiones técnicas. Pero bueno, vemos que según la sentencia, bueno, la sentencia lo que interpreta es que hay un peaje de entrada al territorio. Bueno, pues esa confusión la tenemos que eliminar, evidentemente, y lo que hacemos es poner el arco de cobro de ese tramo entre Andoain y Astigarraga en Astigarraga. Ese es uno de los cambios. Y luego, bueno, pues también lo que hacemos es extender un poco algunos tramos internos hacia Andoain-Lasarte y Andoain-Urnieta, extender los 2,2 kilómetros a 5 kilómetros y algo, que bueno, según la sentencia también veían una desproporción. Eso no quiere decir que haya una discriminación, pero a lo mejor veían una desproporción. Lo que hacemos es proporcionarlo un poco más. El arco de Chegarate queda igual, el de Andoain también. Y luego para algunas zonas de Andoain, de entradas de empresas, salidas y tal, ahí vamos a instalar unos microarcos para que no tengan que pagar pues, la totalidad de los kilómetros. Una cuestión técnica para que los transportistas no paguen lo que no recorren. Esas son básicamente las cambios. Irungo arkuak bertan jarrituko du, baino izango da kontu teknikoetarako, ez? Baino ez du registratuko kobro hori. Kobro hori Astigarraga-Andoain zati hori kobratzeko jartzen dugu batez ere tribunalak azaltzen duen konfusio hori ezabatzeko egiten duguna da jarri beste bat Astigarragan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vai? ¿El plazo para presentar el recurso ante el Supremo, ¿cuándo acaba? Bueno, ahora lo que se presenta es la argumentación de la presentación del recurso. Luego ya sería, si eso lo admite el juez del Supremo, ya plantearía otro plazo para la presentación del recurso. O sea que todavía va para largo. ¿Hay un plazo cerrado? ¿Para qué? Para presentar la argumentación. Sí, sí, 30 días naturales. Ya está, yo creo que estará acabando esta semana, algo así. Sí. ¿Veis? Bueno, yo. Más follón. Los transportistas lo que no quieren es pagar el peaje. Esa es la verdad. Ese es el quid de la cuestión. Es esa. Nunca van a estar de acuerdo con ninguno de los planteamientos. Los transportistas lo que. Bueno, nosotros tenemos muy claro en Guipúzcoa que hay que implantar el pago por uso porque es el único sistema viable
para no cargar los presupuestos de esta Diputación, que cada vez necesitan de más recursos, pues por ejemplo para las políticas sociales, para proyectos estratégicos y demás. Y nosotros creemos que al hilo de las políticas europeas, lo que se está haciendo en Europa, lo que tiene que prevalecer para dar estabilidad al sistema es el pago por uso. Los camioneros están acostumbradísimos a pagar en las carreteras europeas. Están muy acostumbrados, lo hacen habitualmente y, bueno, pues sin ningún problema. Lo que no quieren es pagar aquí. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que es lícito que presenten batalla allá donde les afecte, pero, bueno, es una política europea. Nosotros estamos convencidos de que ese es el sistema que tenemos que optar. Y si pagan en Francia, en Alemania, en Holanda, en todas las carreteras de alta capacidad, en un 90% de las carreteras de alta capacidad, desde luego el modelo español es un 34% aproximadamente de pago de las carreteras de alta capacidad. Nuestro modelo no es ese, nuestro modelo es el modelo europeo, porque es el modelo que da sostenibilidad al sistema, insisto. Y tenemos que mirar por el interés general. Y ya dijimos que esto no es un capricho y esto, la sentencia en ningún momento ha puesto en duda que se pueda cobrar un peaje, sino que, bueno, la sentencia lo que ha anulado ha sido unas concretas tramificaciones. Comisión Europea que se ha estado trabajando en este durante este tiempo. ¿Ese aval de dónde viene exactamente? Bueno, nosotros en cuanto tuvimos la sentencia nos pusimos en contacto inmediatamente con la Comisión Europea, con la que trabajamos anteriormente y la cual nos envió el dictamen positivo para este sistema que está en vigor. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto para que nos ayudaran a plantear, a ver cómo lo veían. Ellos seguían viendo que no había ninguna discriminación y, de todas formas, les dijimos que algo tendríamos que hacer para, porque teníamos un recurso, una sentencia en los tribunales españoles. La verdad es que ellos no lo entendían porque no hay ningún caso en Europa como este, porque normalmente los casos que se han dado hasta ahora en Europa han sido de anulación de sistemas de peaje por parte de la propia Comisión Europea. Esto no ha pasado en ningún país. Entonces, bueno, estaban como un poco extrañados, ¿no?, de cómo puede ser, porque, bueno, esto puede suponer pues cambios que les pueden afectar a peor, ¿no? Bueno, entonces hemos tenido varias reuniones en Bruselas y lo que hemos hecho ha sido presentarles la nueva propuesta. Ellos la han visto muy bien, desde luego no incurre ningún tipo de discriminación y hemos hecho muchos más estudios de caracterización de tráficos y demás ahora que tenemos los datos reales. Entonces, bueno, con Europa ese es el trabajo que hemos hecho. Pero ahora, al presentar otra vez otra nueva norma foral, también nos tienen que validar la Comisión Europea como lo hizo anteriormente. Entonces, hay que hacer todo el trabajo, que ya lo hemos hecho, y lo enviamos ya a la Comisión Europea a través del Ministerio de Fomento y ahí ya valorarán y nos enviarán el dictamen correspondiente. Cuando comentas que ahora ya tenemos datos reales… Sí. Bueno, por ejemplo, la sentencia da por hecho que el arco de Andoain lo hemos puesto solamente para los locales, para los tráficos locales, y que básicamente pasan los locales por el arco de Andoain. Y los datos reales nos dicen que el 72% de los tráficos que pasan solo por el arco de Andoain son tráficos de fuera de Guipúzcoa. 72. Son de fuera de Guipúzcoa. ¿De dónde vienen? Pues pueden venir de Zarauz, de la autopista, pueden venir de la G632 de Vergara, de Bilbao-Vergara, o pueden venir de la parte navarra de la A15.
y luego vuelven sin pasar por ningún otro arco. Por ejemplo, ese es un dato. Hay más datos que iremos mencionando en juntas generales, pero bueno, claramente se ve que los tráficos, bueno, por una parte, que los tráficos que pasan por el arco de Andoain, la gran mayoría no son locales, y por otra parte, también que los locales no solamente pasan por el arco de Andoain, sino que hacen tráficos mixtos. Con lo cual, bueno, a la conclusión a la que llega la sentencia es equívoca. Bai. Usten duten, ez? Bai. Bueno, guk orain azterketa gehiago egin ditugu komisioarekin eta lanean hasi garenean, ba trafikoen karakterizazioak egin ditugu eta karakterizazio hoien datuak edo konklusioak nahiko argiak dira, ez? Eta horrek erakusten du diskriminazio eza, ez? Orain dagoen sistema honen diskriminazio eza. Zergatik sententziak esaten zuen, bueno, konklusioetan esaten duena da, Andoaingo arku hori jarri dugula batez ere bertakoentzat, 2 kilometroko tartea bakarrik, 2,2 kilometro bakarrik kobratzen ditugula, ba, bertakoak bakarrik erabiltzen dutelako batik bat, baino gure datu ja errealak eta gaina auditatuak esaten dutenez, da, Andoaindik bakarrik pasatzen diren 162 ez direla gipuzkoarrak. Gipuzkoatik kanpokoa direla. Horiek etortzen dira ba, leku desberdinetatik. Etorri eta jun, beste arkutatik pasagabe ez. Ba, adibidez, Bergara aldetik, Bergara Beasain, erabiltzen dute, deskargatik. Baita ere Zaraustik, autopistatik, eta baita ere Nafarroako zatitik. Ez? Eta beste alde batetik ere, argi ikusten da datuetan, ba, trafiko misto hoiek, bueno, bertako kamiolariek ez dituztela bakarrik barruko trafikoak egiten, baizik eta trafiko mistoak ere bai. Bai? Bai, nosotros tenemos que decir que en el territorio la situación la tenemos controlada. Es verdad que en Vizcaya tienen otra situación. Nosotros tenemos una coordinación estable tanto con el Gobierno vasco como a nivel territorial entre el Ayuntamiento de Irún, San Sebastián, la Diputación, Cruz Roja y el Gobierno en sus dos ámbitos. Y bueno, lo que podemos decir es que tenemos articulado un recurso en Guipúzcoa para 25 personas, bueno, porque entendimos que así debíamos de dimensionarlo, pero desde luego con capacidad para con flexibilidad, ¿no?, para poder acoger en cada momento el flujo necesario. Tenemos el recurso de manera provisional en las instalaciones de la Cruz Roja. No obstante, ya hemos encontrado un recurso definitivo en Donostia. Ya están los trámites realizados de las cesiones y está en manos de la Cruz Roja, quien lo pondrá en marcha a la mayor brevedad posible, ¿no? Es un sitio que reúne todas las condiciones, como decía, para atender a más de 25 personas. Y en ese sentido, decir que hay que señalar, ¿no?, la coordinación que estamos teniendo para dar respuesta a las necesidades que hay en cada momento, porque esta es una situación cambiante, ¿no? Han llegado desde el 18 de junio 168 personas a Guipúzcoa. De esas 168 personas, 76 han pernoctado en estos recursos y lo que tratamos es de darles, hemos protocolarizado, la atención que necesitan. ¿Y qué es lo que nos demandan? 3 noches para descansar, comida, desayuno y cena, lógicamente, ducha y cargadores. Aparte de eso, se les da orientación, se les da información y a aquellas personas que deciden solicitar el asilo, pues se les tramita.
Nosotros estamos trabajando de manera coordinada el dar respuesta a esta nueva realidad, pero también estamos trabajando ya en dar respuesta a la integración de todas estas personas que, aunque sean un porcentaje muy pequeño, quieran quedarse con nosotros en Guipúzcoa. Ayer llegaron 15 personas de las provenientes de Bilbao, tres han solicitado asilo, las 15 han estado atendidas en las instalaciones de la Cruz Roja y bueno, pues continuaremos con los dispositivos habituales. ¿Se sabe cuál es el recurso definitivo que decíais? ¿Que lleva más de 5 personas en el estado donde está? Sí, va a estar en Donostia. ¿Pero el lugar se completa un poco más? En Amara. Sí, bueno, lo que hemos hecho ha sido un rastreo con diferentes instituciones a lo largo de todo el territorio, buscando en un primer momento, bueno, pues un sitio que fuera adecuado para la atención, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en verano y que los recursos también están como están y teniendo en cuenta que esto es algo que se va a mantener en el mes de septiembre, con lo cual no veíamos adecuado la utilización de colegios para el mismo, ¿no? Entonces, el trabajo que se realizó desde el primer momento ha sido la búsqueda de un lugar adecuado. Se situaba como mejores ubicaciones Irún y Donostia, precisamente porque es aquí donde llegan, ¿no?, a estos dos puntos. Y sobre todo por evitar también, manifestando claramente cuál es la voluntad de estas personas de continuar con su recorrido, pues evitar también tránsitos artificiales por el territorio. Se ha determinado el local en Amara, es un local de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ya se ha procedido a efectuar los cauces administrativos oportunos y, como decía, está ya en manos de la Cruz Roja, que en breve abrirá y cambiará la ubicación definitiva que estaba en su sede a esta más estable, ¿no? Iremos viendo en función de los requerimientos que haya dando la respuesta adecuada. Nosotros lo que hemos tratado en Guipúzcoa es de poner a disposición un recurso que creemos dimensionado a las necesidades que hay en la actualidad. Esta semana, o sea, ayer llegaron 15, pero en esta semana apenas ha llegado, ¿no? Entonces, siendo conscientes de que ese dimensionamiento da respuesta a las necesidades, también lo somos que pasado mañana puede cambiar y la necesidad sea mayor, con lo cual lo que se ha trabajado es para que ese recurso pueda ampliarse de alguna manera sin tener que cambiar otra vez de ubicación, ¿no? Con lo cual, 25 plazas, está previsto para 25 plazas con capacidad y con flexibilidad para acoger a más gente, de manera digna, lógicamente. Vale. Bai, atzo bertan Bilbotik 15 pertsona iritsi ziren autobusez, dena kartatuta daude Gurutze Gorriko egoitzetan, hoietatik hiruk esan dute hemen geratu nahi dutela, ez? Tramite horiek hasi nahi dutela eta bidea emango saie denak ondo hartatuta daude eta esan genuen bezala Gurutze Gorriko egoitzan jarri genuen rekurtsoa, baliabidea, behin-behinekoa zan, esan dezakegu lortu degula kokapen behin betikoa Donostin egongo dela eta tramite guztiak egin ondoren Gurutze Gorriko eskutan dagola eta berehala zabalduko dela, baina arreta ez da etengo. Orain ematen ari den arreta Gurutze Gorriko egoitzetan gero pasako da bestaldera. Se ha activado el protocolo de menores porque se prevé que uno de ellos era menor, con lo cual se ha activado el protocolo de manera natural
y ahora habrá que hacer las comprobaciones de edad y demás para continuar con la atención. Pero insisto, lo que el gran reto lo teníamos en coordinarnos entre las instituciones y dar una respuesta rápida a este nuevo fenómeno. Y creo que bueno, pues que lo estamos consiguiendo. No obstante, bueno, pues puede que a partir de ahora haya algún desajuste normal, ¿no? Aquí la situación en Andalucía es muy complicada, se trabaja con muchísima presión, somos personas y desde luego lo que intentamos es estar a la altura. Hay que decir que el comportamiento de todas las personas que llegan es bueno, elogiable. Y que todas lo hacen con muchísimo respeto y con muy buena disponibilidad. Se les informa de todos los recursos que hay, se les da toda la información que requieran y se les acompaña en su estancia. ¿De esas 168 personas que han venido de la zona, son todas en tránsito? ¿Ninguna de ellas ha pedido asilo? Estas tres han pedido asilo y hasta ahora lo que hemos conocido es que eran todas personas en tránsito. ¿Y